algo, amigos. Yo soy Luz y hoy tenemos el nuevo álbum de LOL. Así que no se despeguen, comenzamos. Y bueno, juega, amigos, nuestros amigos de Panini traen estos increíbles álbum de LOL que me encanta porque saben que somos muy fans, somos coleccionistas y toda esta cosa encantadora, kawaii, linda, tierna. ¿Qué están haciendo ahora? Viene el álbum y vienen las trendy cards o estas tarjetas tan alusivas o con tantos recuerdos de los 90s, de los superhéroes y demás. Ahora las están incluyendo en la mayor parte de sus álbumes y eso me encanta. Y lo que más me gusta es que a veces sí viene el coleccionador o vienen estas cajitas y se me hace la cosa más bella del mundo. Coleccionar todas nuestras tarjetas. Colección, vamos a hacer amigos, ok. Aquí está el checklist. Me gusta todo lo que hace Panini con los álbumes, porque vean aquí, mensaje secreto, la 7 la más la 25, la 48 más la 49, algunos extra, la 50 trending card, también trae un juego, entonces eso está interesante. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Aquí está el checklist y pues el álbum como tal trae un póster y vamos a ver, aquí está. Así se abre. Y por este otro lado dice Glam Life y trae también como de quién soy, actividades, juegos. En serio, eso me gusta mucho, que traiga muchísimas cositas cada uno de los álbumes, que no sea solo las estampas, sino que sea muy interactivo. Eso le da una plusvalía todavía más increíble. En lugar esta ocasión de tener una caja grande como en otras ocasiones que trae 50 sobres, ahora tenemos estas presentaciones con 10 sobres que trae 40 estampas y 10 tarjetas. Tenemos lo equivalente a una caja a 50 sobres. Pues vamos a ver qué tal nos va. Ok, amo estas tarjetas porque son de rascar para ver qué nos sale. ¡Qué increíble! Y como les decía, Panini se ha caracterizado durante mucho tiempo de darnos cosas que salen de lo normal. Hay tarjetas que brillan en la oscuridad, hay otras que con el calor enseñan forma, pero ahora en esta ocasión tenemos estas especiales que son de rascar. Ahí está increíble. Y vamos a ver qué otras cosas tan lindas trae. Y también bonitas. Y estas son las tarjetas Beats. Ok, viene con sus amiguitas. Vamos a ver qué tanto nos sale. ¡Vean! Trae también brillosas. Esta es como holograma. ¡Qué genial! Como ya saben, juego amigos, me encanta abrir todos los sobres y ahora sí acomodarlos, todas las estampas, tarjetas, para pegarlos en el álbum. Así que ya están todos listos, vamos a acomodarlos. Y bueno, juego amigos, ya están todas acomodadas por decenas. Entonces ahora vamos a cambiar un poquito la modalidad, vamos de atrás para adelante a comenzar a pegar. Y lo que está padrísimo, como ya les había mencionado, es que trae distintas actividades. Aquí podemos hacer los diseños o colorear los vestidos para el fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Cómo van a hacer sus looks? Está increíble, los looks del día. Entonces seguimos con más, porque aquí están los pets, las mascotas de estas niñas tan bellas. Ay, qué increíbles están estas, que son como hologramas. Y justamente aquí vemos las que son de rascar y las de holograma, cómo vienen marcadas
ya nos podemos dar desde un principio la idea de cuántas van a ser especiales, cuáles son de cuál. Y eso está maravilloso. Y aquí tenemos justamente una de rascar, que no quise hacer la magia antes de tenerla ya en el álbum. Ya, está aquí. Súper bien pegada, súper padre. Rascar. Me encantó esta nueva modalidad, la sorpresa que trae este álbum de LOL. Eso de rascar es la cosa más divertida del mundo. Ultra mega relajante. Bien. Entonces vamos a seguir pegando estampas. Y pues también está padre que viene... las niñas grandes con sus hermanitos, las mascotas, o sea, es de todo. Ahora sí, vamos con el collage final. Y a ver si lo alcanzamos a armar completo, que estaría increíble. Hay muchos juegos, que esta es la parte del álbum. Nos faltan varias, ahora sí podemos decir que nos faltan bastantitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recordemos que para poder pedir en Panini son 20 máximo de estampas. Nos faltan más de esas 20, entonces hay que comprar más sobres para ya cuando sean 20 o menos, pedirlas directamente a la página de Panini. Entramos a... aquí está, por internet, por correo o... bancario directo, está increíble. También están las trendy cards. Ahora vamos a ver estas. Y aquí está el checklist para saber cuáles tenemos, cuáles faltan. Vamos a verlas para darnos una idea. Y aquí están, las vamos a poner boca abajo, todas son iguales. Está muy muy padre. Solo lo que tienes que hacer es conseguir el grupo. Aquí ya tenemos a estas 5, que es el mismo grupo. Es el mismo team, entonces lo que vamos a buscar en el juego es esto. Team Hip Hop, volteas una y las vas buscando, ¿no? Entonces está padre, hay que jugar, intercambiar. Me gustaron mucho, me gustan los acabados que vienen en dos texturas. Y son muchísimas. Miren, de aquí del Athletic nos falta una. Team Cosplay, ¿a cuántos no les gusta esto de hacer cosplay y disfrazarse? Aquí nos faltan dos. El Glam Super Fashion, nos faltan dos. De los Opposites, nos falta una. La parte retro, nos falta una. De Rock, una. Los de teatro, nos falta una. Y el Glitter, nos faltan dos. Entonces, pues, estas también vamos a tener que comprar más sobres para que nos salgan muchas otras. O otra de mis partes favoritas es intercambiar. Estas son las que tenemos repetidas para intercambiarlas con todos ustedes, pues, amigos. ¿Qué es lo que más les gusta de estos álbumes? Déjenoslo saber aquí en los comentarios. Ya lo saben, pues, amigos, compartan el video, suscríbanse, denle un like, todas esas cosas kawaii que tanto nos gustan. Y pues, nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Luz. ¡Mua! Los quiero. Besos. Bye bye.